Lo primero que hay que hacer en el control de la piel y la diabetes es el control metabólico, es decir, mantener la cifra de azúcar dentro de los niveles recomendados por el médico internista o por el endocrinólogo, que son alrededor de 100 miligramos por decilitro de glucosa. Esto se hace con una medición diaria, con un piquete en el dedo todos los días. Aparte de este control metabólico, la piel se debe mantener bien lubricada. No es necesario tallarla. La piel, cuando se talla violentamente, se irrita y se pueden producir heridas. Se debe vigilar toda la piel, más o menos a la hora del baño, de manera que se verifiquen cualquier herida y se atienda con oportunidad.